Quédate por la 94, número una música nueva. Vamos con las cosas que no sabías. Tengo buenas noticias para las madres que no han podido tener hijos. Estas cosas que se van a ver durante esta década son maravillosas. Y esta es una de las buenas noticias. El Massachusetts General Hospital y su equipo de científicos acaba de lograr algo que se pensaba imposible. ¿Qué pasó? Han tomado células madres de los ovarios de una mujer. Ya lo habían hecho con ratones, ahora lo han hecho con humanos. Y han logrado hacer óvulos de las células madre. Okay. O sea que no pasa por el proceso normal de creación de un óvulo en el ovario. Significa que aquellas madres que son infértiles en este momento porque no pueden producir óvulos, ya está la tecnología médica para hacerla durante esta década. O sea, eso qué se, bueno, va, a se bueno. va a tardar, pero quiere decir que es posible. Es una gran esperanza para muchas parejas que no pueden tener hijos, porque en el caso de ella es la que no puede por producir los óvulos. Okay. Eso es súper buena noticia, que hubiese sido la noticia del año en cualquier otro año de la historia, pero ya como esto es común, esto sale en letras chiquitas en los periódicos, como si fuese algo bien normal. Esta noticia es de las noticias de fraude de seguro más sangrienta, o más, o no sangrienta, más rara y dolorosa que yo he escuchado en mi vida. Estos tres tipos han sido arrestados por fraude de seguro. Es como decir nosotros, Terroqui, convencemos a Omarito, y le decimos, Omarito, mira, asegúrate con esta compañía de seguro, porque esta compañía de seguro, como nosotros te trabajamos en carpintería y eso, si tú te logras, si tú te haces un daño de mutilación a algún miembro de tu cuerpo, claro, te van a dar un billetón brutal. Así que mete mano tú y hazte algo. Y Omar dice, no, yo no me atrevo, papi, yo mismo no puedo. Entonces, no, tú y yo, Rocky, nos ponemos de acuerdo para hacerle algo. Para hacerle algo. Y eso fue lo que pasó entre tres personas. Wow. La víctima y otras dos más, dos panas más. Lo convencieron para serrucharle la mano con una sierra eléctrica. Cobraron, eso fue en el 2008, cobraron $670,000. Lo que pasa es que cuando los investigadores del seguro hacen las preguntas en interrogatorio de qué sucedió, y le preguntan a Omarito, que es el que se le cortó la mano, claro, le preguntan a ti, preguntan a mí, no cuadran los testimonios. Y automáticamente lo primero que se hace es, a nivel policíaco, es, espérate, ¿tienes seguro? Sí, así, ah, tiene seguro, hace poco. Ok, eso se lo pasan a detectives. Okay. Y son los detectives los que empiezan a investigarte y a ver si es verdad. Y ahí fue que lo descubrieron, wow, que era un fraude. Yo no sé cómo una persona. Y se quedó con la mano así. Horrible. Yo no sé cómo una persona puede prestarse para eso. Por $678,000. Digo, $670,000 para darle dividir, partes iguales, pero darle algo a los otros. Mucha gente se pregunta dónde está el cuello de Luis Raúl, y lo hizo también y cobró un seguro por eso. O sea, básicamente hizo lo mismo para arranquearse. Oye, mira esta historia de este tipo, que originalmente va a un hotel. Tú sabes que los hoteles tienen como un redondel al frente para tú estacionarte. Pues él va allí al redondel, la parte del frente del hotel, se baja y le pide a unos huéspedes si tienen aspirina, para el dolor de cabeza y eso. Y le dicen que no, y como le dicen que no, pues él coge y saca un revólver. Y dice, dame todo el dinero para saltar. Entonces los huéspedes cogen y se le tiran encima al tipo y empiezan a forcejear con él. A forcejear, forcejean. El revólver que para allá por un lado, el tipo se va corriendo. El revólver se quedó allí. Le echaron hasta pepper spray el tipo se fue, al rato volvió el tipo con pepper spray y toda la cosa, con el pepper spray ya limpio, ¿no? O sea, ya más mejor ya veía mejor. Y va donde la gente dice, mira, por favor, el revólver, devuélvemelo. Yo lo doy hasta $40 si me devuelven el revólver. Le echaron pepper spray de nuevo y se fue. Tremendo pillo, mano, qué audaz. Cogió doble ración de pepper spray en la cara. Qué audaz, mano, increíble. Pudo haber cogido un tiro, ¿sabes? Sí, no, mano. Pudo haber cogido un tiro. ¿Dónde habrá cogido clases de pillo, verdad? De verdad. ¿Dónde él habrá cogido esas clases de ratero? Ratero para domis. Se le dio ese libro, ¿eh? Es bueno meter preso por bruto. Bueno, normal, la cara del tipo, tú lo ves. El tipo tiene una cara de morón. La cara de morón. Sí, de morón craquero. Increíble. Así que son las cosas que pasan
¿Ah? Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que tiene historias así, ¿verdad? Con pillos de este tipo. Pillo bruto. Es que hay pillos desesperados. Por ejemplo, el otro día se llevaron $82 del peaje de Manatí. Creo que fue una cosa así, un peaje. Lo que pasa es que la gente cree que eso tiene mucho dinero. Ajá, como que. No oyen radio, no leen periódico. Inculto. Incultos. Gente inculta, la verdad que sí. Sí, porque tú sabes que ahí no hay mucho dinero. Uh-huh. Así que eso es lo que hay. Hasta aquí la cosa que no sabías. Ya tú sabes, para que te enteres siempre primero en el despelote. Esto es el despelote. Esto es el despelote.